Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Fecho Channel, bienvenidos a MotoGP 17. Estamos, como siempre, en el modo carrera de representante y hoy toca día de actividad, es decir, nos van a dar mandanga, un poquito. Y antes de nada, para la gente que se incorpora ahora y para refrescar memorias, vamos con las clasificaciones. Primero de Moto 3, que es donde estamos nosotros, somos cuartos con 44 puntos. Ojo que ya llevamos un podio y menudo podio el de la anterior carrera. A ver si, bueno, a ver, no, el que no lo haya visto, pues le puede gustar bastante. Aunque sé que a muchos os habrá gustado más el final de Argentina, Sé que a muchos, pero bueno, lo dejamos ahí. Estamos a un puntito de nuestro némesis Canet y estamos a 13 de Martín y 14 de Joan Mir. Es decir, yo creo que estamos metidos ahora mismo en la lucha por el campeonato. Y nos vamos a ir, bueno, primero lo primero. En Moto 2 pues domina Morbidelli con Marquez, Dutti, Oliveira, Pasini. Y en Moto GP pues tenemos a Marquez, Viñales, Rossi, Dovizioso y Pedrosa. Bueno, como veis, todavía no recupero la garganta. Claro, pero lo que no sabéis es cuándo estoy grabando. A lo mejor todos esos vídeos donde he hablado de mi garganta y os he dado la vara, lo grabo todo el mismo día. No, no, la verdad es que no. La verdad es que llevo ya más de una semana y bueno, sigo bastante perjudicado. Un poquito mejor, pero bastante perjudicado. Bueno, bueno, no le importa a nadie eso. Lo dicho, que vamos al día de actividad y luego os cuento. Bueno, pues tenemos anuncio de televisión, es decir, 7.000 créditos así fresquitos, rápidos. Alta sociedad, que son 2.50 de reputación, no me interesa mucho demasiado, no me interesa mucho demasiado. 20%, 20%, pues mira, 7.500 para la saca. Y ahora sí estamos en el Gran Premio de Jerez, que era lo que os quería comentar. Y es que en Jerez yo creo que lo puedo hacer también bastante bien. Vienen una serie de carreras donde creo que lo puedo hacer bien, que son Jerez, si no me equivoco, después va Le Mans, Mugello, Cataluña, y quizá Mugello no tanto, puede ser, y os digo, quizá en Jerez no tanto. Yo tengo mucha esperanza en Le Mans y en Cataluña, pero vamos a ir a Jerez a por todas, a intentar pelear por un nuevo podio, vamos a ver si es posible. Bueno, llegamos a Jerez y se acabó la lluvia, se acabó la lluvia, vamos al sur, sur de España, solito, calorcito. Por cierto, nunca he ido a Jerez. Me encantaría, así que, oye, si alguien me quiere invitar al Gran Premio, pues venir aquí, le dejo mi número de teléfono aquí abajo, y que me llame. Bueno, como siempre, salimos últimos y vamos a por todas, vamos a ir a saco, a intentar, a ver si me puedo colar en el podio. Va a ser más difícil que en el Cota, seguro, segurísimo. Venga, metemos primero, aceleramos a tope. Ay, Giorgios. No girls, no sweet romance. Y al lío, vamos allá. Y vamos a ver si en las primeras vueltas soy bastante agresivo. Ahora aquí no me dejan. No me dejan. Vale, calma ahora. Vale. Pues no he podido ser todo lo que yo quisiera. Estoy 22º. Y no es lo que yo buscaba. Aunque ahora. No sé si podemos adelantar un poquito más. Venga, Ferto, concentración. Sí, aquí a Suzuki. Sí. Suzuki, majo. Eso es. Vale, decimos. Uy, como entraba ahí de la puerta, madre mía. Sí, señor. Vamos a ver si alargamos aquí un poquito. No sé, no estoy teniendo muy buenas sensaciones de momento. Uy, caída. Buah. Arrastrada ha sido. No, Rodin, creo. Bueno, ya veis que estoy con la garganta. Como siempre, os pido disculpas, Que supongo que no será. ¡Hostia, qué mierda de curva! Muy agradable, pero es que si no, no puedo. Y como estoy en, digamos, en directo, pues no puedo. No puedo parar la carrera, vamos, no debo. O sea, por poder puedo, pero sería un. No sé, una tontería un poco desvirtuar, ¿no? Estamos 18º, va a costar mucho, Yo pensé que aquí en Jerez. Es que ya viendo la primera vuelta. Bien, bien, aquí agresivos. Vale. Vale. Hombre, si nos enganchamos aquí a Rodrigo, una pena los pilotos del RBA, que suelen estar muy arriba en entrenos y en carreras también, que después quizás se van mucho al suelo, ¿no? Parece. Uy, casi lo tiro yo. Si no se van, ya los tiras tú, Ferto. No hay problema. Vale, aquí estamos detrás de Ramírez. Buen rebufo ahora. Valento, Marcos. Cogemos el Deloy. Oye, Eloy, vaya final de temporada, ¿eh? ¿No? Bastante decente. Y aquí, vale,
Bien por dentro. Vale, estamos duodécimos. Son 4 puntos, son muy pocos, muy, muy pocos. Aquí cerramos bien, tenemos a Antonelli delante. Y tenemos aquí un grupo de 4 motos que ya nos dejaría octavos. Y eso ya cambia mucho, ¿eh? Ya sé que no es lo que estáis esperando, yo tampoco. Pero bueno, un octavo. Una mala, si en otros circuitos somos más competitivos, como lo hemos sido en el COTA, pues, oye, bienvenido sea. Vale, detrás de Antonelli, por detrás no me están haciendo mucho daño, digámoslo así. Bien, ahora Antonelli. No, no he podido, pues sería interesante ya meterme delante del piloto italiano, que lo vamos a intentar aquí. Tampoco, va fuerte él también. Y pues será aquí tampoco. Sí, aquí sí. Bueno, bonito, ¿eh? Calculando mucho, un décimos. Venga, 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 para adelante. Que esto no es nada. Estoy fallando poco. Yo creo que estoy fallando bastante poquito. Ahí está. Romano Fenati. Uy, uy, ese piano. Oferto. Nota mental, no pisar ese piano más. Venga, nos acercamos a este grupito, ¿eh? Y aquí, a ver si puedo. Ay, qué pena. Sí. Arriesgo mucho, ¿eh? Arriesgo muchísimo porque podía haberme caído yo. Dylan Antonio delante. Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco motos. Quinto puesto. A ver, no lo firmo, pero. Pero interesante, ¿eh? Pero no lo firmo. Vamos, vamos, vamos. Adelantamos a Bastianini y tenemos delante, ¿eh? A McPhee y a nuestro amigo, ¿eh? A nuestro amigo Aarón y Andrea Miño también. Oye, qué rápido he llegado aquí. Joder, qué bien, qué bien, qué bien. Qué bien pinta este final de carrera, ¿eh? Fenomenal. Estamos en mitad de carrera, más o menos. Más o menos lo hemos superado ya. Pero vamos. Podemos decir mitad de carrera. Y estamos séptimos peleando por ser quintos. Hombre, Aaron Canet ahora mismo, si quedamos por delante de él, que ya es mucho decir, lo adelantaríamos. Pero sí es verdad que Mir. Uy, voy forzado, ¿eh? Sí. Da la sensación de que Mir. Sensación no, Mir va adelante. Y creo que Jorge Martín también, que son un poco los que marcan la pauta aquí en Moto3. Uf, ya no, voy al límite. Aquí aguantamos. Estamos muy cerquita de Canet y de Miño, ¿eh? Aquí pues por dentro no me tires, Aarón, que nos conocemos, ¿eh? Qué bien, qué bien. Es que estoy cometiendo muy pocos errores. Ojo, que ya me he apuntado que este piano no mola. No mola nada. ¿Vale? Oye, estamos en el grupo de cabeza. Aquí se han enganchado. O sea, aquí se ha enganchado Miño y Bulega. Y parece que le está costando más a Aaron Canet. Por mí, perfecto. No sé si llegará, ¿eh? El piloto valenciano. Detrás de Bulega, oye, qué carrerón. Está siendo. Uf, no sé si me atrevo a decir el mejor, ¿eh? En cuanto a espectacularidad. En cuanto a poquísimos errores. Vamos, Nicolás, ¿qué pasa? Estamos cuartos. Y si todo va bien. Me puedo enganchar aquí. Vamos a luchar por el podio, ¿eh? Porque nos quedan 2 vueltas. Algo más de 2 vueltas, 2 vueltas y media. Vamos, Ferto, calma, que tenemos aquí otro podio y esto, si me meto en este grupo, o sea, sí, digamos si consigo hacer podio, es posible, probable, que robe puntos a Martín o a Mir, a uno, a no ser que quede, yo quede tercero y ellos dos, pues, delante, ¿no? Pero es bastante posible. Vamos a ver. Los errores siempre vienen por esta curva. Bueno, aquí Bulega lo ha hecho fenomenal. Pero los errores siempre vienen por esta curva, ¿eh? No, no por ninguna más. Y yo creo que ahora. Uy, he cumplido bastante bien. Oferto, no pierdas concentración. Aquí va todo muy bien. Sí, es que estoy haciendo un carrerón, ¿eh? Es que no sabría deciros errores graves, quizá uno. Bueno, y graves depende de lo que se vea por graves, ¿eh? Vamos, ahora no puedo fallar en estas 2 curvas. Me está costando unirme a este grupito.
Yo creo que ahora en esta rápida sí que lo podemos hacer, ¿eh? Sí. Aquí llego, aquí llego. Aquí llego. Vale. Hola, Joan. Uy, Dios. Quería haberlo saludado mejor. Uy, Berto, te has anticipado, tío. Bueno, detrás de Joan Mir. Y los de detrás es importante que no lleguen. Porque si nos pegamos con 3, pues no es lo mismo que pegarte con 6, ¿no? Hombre, a no ser que seas Steven Seagal o Jean-Claude Van Damme, que a esos, pues con 20. O John Rambo. Bueno. Estamos terceros, detrás de Martín y de Oetel. Oetel está, lo ponen muy arriba, tío. Demasiado, para mí. Para mi gusto. Tenemos a Mir. ¡Uy! Se está descolgando. Vamos, vamos, vamos a tirar fuerte. Tirar muy fuerte porque Mir es el líder. Si todo termina así, el líder sería Jorge Martín. Sí, y nosotros nos meteríamos de lleno. Bueno, estamos metidos de lleno ya, ¿eh? Yo creo que el mundial. No me quiero anticipar. Aquí está el error. He cometido dos de estos. No me parecen demasiado graves. Son importantes, sin duda. Pero esa curva. Yo no sé a vosotros, pero a mí me cuesta cuadrarla siempre. Yo no sé los demás qué dirán, pero a mí me gustan grandes. ¿Y por qué no? Es posible que sea yo. Sin embargo, todas estas que. Esta, por ejemplo, no es una curva fácil. Pues no me cuesta demasiado. Aquí le ha cagado un poquito. Pero importante que todos estos errores sean muy pequeños y nos mantengamos pegados a Martín y Philippe Oetel. Sí, muy pegados, ¿eh? Muy, muy pegados. De hecho, aquí he aflojado mucho más de lo que lo hago normalmente. Vamos por dentro, vamos por dentro. Hola, Jorge. Hola, Philippe. ¡Hola! ¡Hola, sí, señor! Estamos primeros, vamos a pasar primeros por primera vez. No sé si es la primera vez que estoy líder en una carrera, no estoy seguro. Así que, Ferto, ahora no tienes referencias y ahora se va a ver realmente si sabes jugar o no, ¿eh? Hasta ahora era fácil seguir la rueda de las personas. Pero ahora toca mantener el primer lugar. Vamos, vamos. Es que es una vuelta completa, ¿eh? Es una vuelta completa sufriendo los ataques. Bueno, de momento mantenemos bien. Se ha metido Mir, ¿eh? Parece de nuevo. Parece que Joan. Pues se ha metido de nuevo en la pelea. Es normal, es el líder. Todo el campeón del mundo, además, en la realidad. No, no, no. Joan Mir no se ha metido del todo, ¿eh? Bueno, aquí me van a adelantar. Voy a intentar dejarles. Nada, nada, imposible. Esta curva es muy difícil, ¿eh? Hostias, el que se ha metido es Bulega. Ese sí. Uno, pues ahora estoy fuera de podio, ¿eh? Ahora estoy fuera de podio. Curva rápida. Vamos a asegurar. Ostras, pues lo tengo difícil, ¿eh? Muy difícil. Vale, ajustamos bien. Vamos, Ferto, vamos. No se puede escapar el podio, ¿eh? Buena curva aquí. Esta es clave. Esta que viene aquí. Es absolutamente clave y la cago. Madre mía, se me va al podio. Qué desastre. Qué desastre. Vamos a intentar hasta el final. Sí, vamos fuertes. Y aquí hay que meter moto. Aquí hay que meter moto. Sí, o sí. Sí. Vamos, Ferto. Vamos, coño. Vamos. Vamos. No me adelanta. No, no, sí. Vamos. ¿Y por qué no? Vamos, que no tengo ni garganta ya. Dios, la vendo en Wallapop. Dios santo, qué carrera, qué final, tío. Qué finalazo. La carrera del año, ¿eh? De momento, la carrera de la temporada. Hemos hecho vuelta rápida, vamos, sin duda. 1.47.9, 1.48.6, Bulega. No, nos han quedado muy lejos. Es que he venido desde atrás y he ganado. He hecho casi un segundo más rápido, ¿eh? Que el más rápido de ellos. Merecidísima victoria desde mi punto de vista, permitidme que lo diga. Y hostias, la primera del año, la primera del año, sí señor. ¿Qué más quiero mirar? No sé, Mir se ha quedado séptimo. Ostras, no sé si hasta lo pasamos, ¿eh? El nuevo líder es Jorge Martín, sin duda. Lo vamos a ver ahora, ¿eh? Toma ya, adelantamos a Joan Mir y estamos a 4 puntitos de Jorge Martín del liderato.
Canet se queda con 55 cuarto, Bulega, Oetel. Hay un mundial, Antonelli, un mundial bastante bonito. Bueno, me he sacado hasta un logro, ¿eh? Me he sacado hasta un logro que era de ganar, bueno, de 10 Gs, pero tampoco, o sea, ¿sabes? Bueno, pues 31 posiciones, victoria, primera victoria del modo carrera de representante. ¿Qué pasa? No, es que no oigo aplausos, no, no oigo vítores, no escucho, no escucho. Bueno, sigamos, mejor, casi 60. Y créditos, pues 8.761. No son muchos, pero ya nos hemos pelado 7.500 antes, ¿vale? Que nos han dado así un poco por la cara. Y nos vamos a ir, pues por encima de los 61.000. Haz bien la cuenta, Ferto, haz bien la cuenta, porque después 61.000, que digo yo, 69.000. Vamos a rozar los 70.000. Y nos dan 1.500 de reputación, que son muchísimos. Bueno, pues aquí estamos, efectivamente casi 70.000 créditos. Ya sabéis que la intención no. Pase lo que pase, lo he dicho, has hecho promesa. Pase lo que pase, iríamos todos la temporada que viene, gane el mundial o no lo gane. Y además quiero ir con compañeros de equipo porque tengo logros por sacar y demás. Me interesa, me apetece. Y necesito muchos créditos para poder pagar a un buen piloto, para incluso mejorar motos o subir de nivel a los pilotos y demás. Ya sabéis, mucho gasto, hay mucho gasto en esto de las motos, hay mucho gasto. Bueno, tenemos día de actividad que lo dejaremos para la siguiente carrera, que será Le Mans. ¿Qué me queda por mostraros? La clasificación. Ah, dos cositas. Primero los marcados, a ver cómo estoy. No he mirado nada, ¿eh? Pero como estoy consiguiendo bastantes créditos de reputación. Vamos a ver dónde estamos. Andamos por el 6.000. Seguimos igual, ¿eh? 6.379, 13.690 de reputación. Yo creo que tenemos que irnos, pues, eso. Quizá tercera temporada ya se empieza a ver un poquito mejor, aunque de todos modos sí que es verdad que estaba yo un poquito entre los 7.000 y los 6.500 y ahora estamos más cerca de los... de pasar a la barrera eso de 5.900 o por ahí, ¿no? A ver si llegamos. Y lo último... Pues como siempre os dejaré la clasificación de fondo. Primero vamos con la de Moto 2. A ver, Moto 2. Alex Márquez. Ostras, Morbidelli ha sumado solo 5 puntos, tío. Y Alex Márquez, pues ha sumado 20 o 25, no lo sé. Pero bueno, Márquez ahora es el primero cuando Morbidelli llevaba pleno, ¿eh? 5 puntos. Luego está Lutti y ya más lejos Oliveira y Pasini. Vamos con MotoGP. Sigue Márquez dominando con mano de hierro, 90 puntos. Viñales, Rossi. Pedrosa y Dovizioso. Bueno, vamos a decir un mundial parecido al que ha habido este año. ¿Vale? Vamos a decir parecido. Y terminamos con la mía de Moto3, que estamos segundo, 69 puntazos. ¿Cómo te gusta el 69, Ferto? Sí, señor. ¿Y por qué no? Nada más, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Ya sabéis que tenéis el botón para suscribiros al canal en medio de la pantalla, que es mi símbolo de canal. Así no os perdéis ningún vídeo de los que subo y me ayudaréis a. Bueno, pues a seguir creciendo y a seguir subiendo vídeos porque últimamente, pues esa es la verdad que está todo muy, muy, no sé, mal, muy caro, muy. No, no sabría cómo deciros, ¿no? Y pues muchas veces pensamos que todos son visitas, pensamos que todos son likes, muchas veces son suscripciones o compartir el vídeo, que nunca lo digo, nunca lo digo. Lo mejor que me podéis hacer a mí en este caso, aparte de donarme 1 millón de euros en mi cuenta bancaria, que os dejo el número aquí, es que compartáis el vídeo. Así que nada, lo dicho. Tenéis el botón para suscribiros en medio de la pantalla. Dos vídeos que quizá no hayáis visto, ya sabéis que podéis dejar un like, mano arriba. Hasta la próxima. Chao.